Así que vamos a dejar este video por acá, amigos. Juan tiene mucho sentimiento. Tranquilo, Juan, hombre. No ha pasado nada, hombre. De todas maneras, Juan, no se sienta mal usted también. Yo sé que como todos seres humanos también cometemos errores. Yo también. A veces, bueno, no conquisté a nadie, va. Pero que le quiero decir que no piensa que también solo es por usted. Me voy a ir también por algunas razones que yo tengo. Tal vez no todas las tengo, las puedo compartir con ustedes, ¿verdad? Pero son muchos mis planes. Y en una ocasión pues nos vamos a juntar todos y de repente vamos a seguir así como estamos. Pero Juan, como siempre, haya pasado lo que haya pasado, no quiere decir que yo no le pueda brindar mi amistad. Puede contar conmigo si algún día usted necesita de un favor, pues no dude siempre. Yo sé, Karina, que tú nos quieres a todos, ¿va? Nos quiere, va a ser. Nos va a hacer tanta falta. Yo lo sé, Karina. Pero ¿saben qué? La única ventaja es que les voy a hacer falta. Pero no me he ido donde no voy a volver. Porque no crean, a ver a Juan, pues a mí me da sentimientos, como les vuelvo a repetir. Pero no quiero caer en lágrimas. Pues solo yo siento mis sentimientos, pero que esto no nos apague la felicidad que uno lleva. Yo siempre he dicho que quiero ser positiva ante todo. Aunque haya una tristeza, yo quiero sonreír siempre. Ya no es momento de estar triste, ¿ya? Y no me estoy muriendo, Juan. Aquí la tiene enfrente. Ajá. Bueno, amigos, pues fue un gusto para nosotros. Miren, ustedes no me esperaba todo esto, yo. Pero así es, va. Como dicen los de la Azteca, guardadito lo tenía. Así que, siga una amistad. Bueno, vamos a seguir trabajando. Se encontraron con una enorme raíz. Tronco es esto, ¿no? Pero miren, ahí está Juan con el hacha del diamante. El hacha del diamante. Ahí te hubiera tumbado. ¿Tiene filo el hacha, Juan? Sí. Ahí. Aquí va a pasar el bloque. Hay que sacarlo. Sí. ¿A la buena o a las malas? Por pedazo. Bueno, aquí está Marlon, aquí va Marlon zanjeando con el ciervo. Sí. ¿Qué profundidad va a llevar ahí? Ahí todavía le falta. 1, 2, 7 centímetros. No, pero ahí donde vas todavía le falta. O ahí está. No, allá en la esquina sí. ¿Y aquí qué? Allá solo 97, supuestamente lo voy a tirar, pero como lo voy a tirar pues un poquito una capa de tierra blanca. Para que no sea muy seco. Bueno, ¿por qué no le echas tierra negra, mejor? ¿No? También. Ah, mal. Sí, es que la tierra roja sí es muy chicludo. Más chicludo que Pablo. Y vas a la arena blanca. Me da risa que la Karina, la Karina lo veguito, la agarro así. O la arena negra, seca. Ah, negra. Como dijo blanca, va por libre, ¿por qué no le echas negra? ¡Pero negra! No, pero digo que como es tierra negra usted, Marvin, arena blanca, donde quiera se desborona. O sea que hasta mañana se va a hacer mezcla, va. Para hasta mañana. Ahora, pegar. Todavía tenemos que hacer las armaduras, todavía quieren ir los hierros. Pero miren, allá está el dueño de la casa dándole. Ahí está suave, ahí está suave. A mí lo que me, ¿saben qué me dio risa a mí? Ajá. Que dijo Marlon que ya mero que lo desarmo esto, dice que dijo él, pero tal vez casaca de no venir para. Ah, sí. Te pasó por tu mente, Marlon. Te debo quedar con el colocho, ¿sí? Con la galera desarmada y Pablo no cumple. Aunque les pienso que cada vez que mira a Marlon me da risa por algo. ¿Por qué? Una vez me atropelló con su bicicleta. Ah, yo. Tiene rato ya. Cuando dijeron Chomín, la moto. ¡Ay, vio la otra! Y un solo se la pasó ya. Yo venía de comprar tortillas y iba en su bicicleta. Yo creo que para donde Doña Tona iba. Y chocamos los dos de enfrente.
iba distraído, no sé ni en qué iba pensando, de repente era una martita, no sé. Ya tiene rato, ya pues me recuerdo cada vez que lo mira, qué gran somatón me dio. Y les canté las mañanitas, les cuento. ¿Por qué? Alegá que le alegué porque me botó. Ah, le dijiste hasta de qué mal iba a morir. Ah, me estaba, Karina, pero él estaba soltero todavía. Sí, era, estaba puro patoso. Ah, sí. ¿Cuántos años tiene Marta? 28. 30. Mal, tengo 25, 26, 27, 23 años me llevo. Sí, yo sabía que venía bien también, pero acaso que sí, vamos a dar la bicicleta. ¿Cuándo la Karina? ¿Se golpearon? No, pero... ¡Así, dice! Si yo estaba así, mira, yo soy más alta, vos estabas así, Chihuahua. Chihuahua. La Karina sí lo mata. Cuando la Karina estaba así, yo estaba así. No, yo no te cambiaba todavía. Ah, pobre, así te voy a matar. Sí. Es que no sabes que estamos en el mes de cariño, pues con cariño y cariño. De veras, que estamos en el mes del cariño. Sí, este es el mes más favorito, porque es el, no por amor, sino que porque es el más corto. ¿Para esto cuánto ya? 28 siempre llega. Sí, por eso siempre me ha gustado febrero. La risa que le... No me acuerdo quién le dijo una vez a alguien. Te espero el 30 de febrero, seguro le decía. Si febrero solo 28. Así están diciendo, dale. Ahora, nunca. El 30 de enero. Pero yo supuestamente la espera era para el 14 de febrero. Ah, al sí, al cariño, ¿eh? Y él dice que... Para que sea amorosa, ¿no? Nació el 30 de febrero, le decía. No tiene ni 30 y 10 de febrero ahorita, le digo, ¿qué estás feliz? Ah, pues ahí está Juan, miren. Una gran habilidad en la mano, miren el hacha. Bueno, para el hacha. Bueno, Juan. Dale, Juan. Agarra con hambre el hacha. Cuidado porque te va a quitar los dientes de ahí. Te va a dejar sin muelo. Ahora se levanta, mándame, dame mi desayuno. Todo short. Es para ir a ver. A ver si algo quieres que te defienda, pa. Porque estamos vendiendo. Ya, ya sabes que la Karina un solo pega. Ya, la Karina. No, lo bueno es que a la Karina le gusta la fregadera. Ajá. Sí, hay quienes que no les gusta molestar. No aguantan. Uh-huh. Igual al ciervo le gusta la molestadera. Pero también. Por eso nos molestamos los dos, porque los dos chocamos iguales. Y lo bueno es que nadie resulta enojado, porque al contrario, Para hacer muñequitos de baño. Lo siervo. Lo bueno es que como ahí cae el agua en la pila, mañana van a ser llenas las zanjas. El pozo va a andar todo sucio el agua. Ah, de veras, va como que hay que hacerle una su salida, va. Si es que aquí solo rellenado está, solo por encima. Uh-huh. Y a la hora de quitarle el agua en la pila. Marvin, ¿y por qué no hicieron un poquitito más la zanja para acá, pues? Ah, porque como ahí llega la lámina. Si la hacen más para acá, ya no les queda alero. Sí, porque miren, este es un gran obstáculo aquí. Pero aquí va a llegar el bloque al llegue. Tiene bastante agua, y aquí encima le va a poner. A mí me da miedo los pozos así, siento que me voy de cabeza. Pero me gusta. No está muy hondo, solo tiene dos. No, es así, igual que mi hermana, todavía una culebra. Cinco tubos, y tiene ocho, tiene tres de agua. Sí, estaba ahí un tronco. Ay, Marvin, bájate de ahí. Marvin, bájate de ahí. Si no, de cariño, tus flores te voy a dejar. Ay, ¿ya ves? Agarralo la de la camisa, bájalo. Ya ves que ya no anda su anillo. No, pero anda con tu vida, vas a hablarte ahí tú. Tus platanazos. Llegaron las empanadas. A solo dos quetzales. A solo dos quetzales. Ya me hice las flores, ¿no? ¿De qué? ¿De papa? De quesito. Ah. ¿Cómo? No, pero ratito dale primero. Gracias. Aprovechan porque está la tierra. Ni sabes
¿Qué me comí hoy temprano? ¿Fue a Mari? ¿Ah? O anoche creo que fue. Un tayuyo de los que hizo doña María. Ah, qué rico. Y la Mari todavía tenía un tamalito de chipilín. Ay, yo tenía guardado. Rico, lo sentí. Yo nomás llegué a la casa y dije, aquí hay un tamalito y me dejan uno. Nomás me fui a dar la vuelta, me cambié de recente. Me dejaron uno. Aquí me... Es que estaban bien ricos, ¿no? Ya le digo a la Mari que la próxima vamos a hacer, pero con hoja de milpa, ya que la milpa ya está dando. Ya tienen hojas grandes. Yo me quedé con ganas de los tamalitos y los de rellenitos. Oh, los rellenitos salieron bien ricos, Karina. Ya, van a ver, mamá. Y un atol de plátano. ¿Hay que hacer? No, lo más chistoso es lo que costó encontrar el plátano. Este Juan dio un montón de vueltas y no vendían plátano. ¿Estás diciendo que al cementerio fue? Ajá, fue hasta el cementerio y no consiguió tampoco. ¿Hasta allá se va Juan? Le dijo que lo matillo. Al final le tocó que ir hasta el reparo, dice la Mari. No, a reparo fuiste, ¿va? Por los plátanos, Juan. Dios mío. Es que aquí no encontré. Imagínense si una mujer embarazada quisiera rellenar. No, y en la tarde fuimos a la nueva con la Mari. Fuimos a encontrar una venta de plátano a Mari. Mira que... Ya va a estar burlándote. No, les estaba... Estaba diciendo que en la tarde que fuimos a la nueva, mira que había una mesa llena de plátanos, pero unos grandotes. Y le iba a Mari, mira aquí, ¿para qué tanto hay? Nosotros se queríamos allá. Es que cuando uno quiere las cosas no aparecen, ¿no? Hay agua. Es que está atorando ahí. No, porque le hice así a la Karina, miren Pablo. ¿Quién dice? Y le toqué la faz. Es que ahorita que cada vez que la Karina come, se le pone la pancita, pero de comida. No sé por qué estoy acostumbrada a comer muy poquitito y cuando como de más, se me hace una bolita cabal de mi comida. Y yo le toqué la falsa. Gemelos. Bueno, vamos a dejar este video por acá a ustedes y les cuento que voy a ir en este momento. Vamos a ir con Mari, vamos a ir a comprar la lámina para tenerla lista. Y aquí mañana ya la traemos. Mañana se pega el blog. Y aquí entre unos 3 días porque hay que esperar que se seque los pilares. Pero ajá. Así que amigos, pues gracias por haber estado y seguir aquí con nosotros en este proyecto. Y bueno, nos vemos ahí el día de mañana, si Dios lo permite, en los próximos videos.